Hola amigos, hoy día el semáforo de Carros OK le pone luz ámbar a Honda HR-V, una camioneta pequeña, una SUV o crossover pequeña configurada con motor 1.5. Esta información nos la acaba de dar la Euro NCAP para Europa en la última evaluación 2002 que se realizó a diferentes vehículos. Hemos hecho varias evaluaciones, la última que mencionamos fue de una marca francesa, DS Automóviles, con su modelo DS4, que obtuvo 5 estrellas. En este caso, la HR-V de Honda, solamente 4 estrellas. ¿Y por qué ámbar? Porque debería ser 5 estrellas. 5 estrellas es la configuración top en seguridad para un vehículo. 4 estrellas le da todavía cierto nivel de desventaja, y esto se traduce en el hecho de solamente haber obtenido 82% de seguridad para el ocupante adulto, según la información que estoy revisando de la compañía europea, 75% para el ocupante infantil, 72% para el peatón. Es decir, es pobre la configuración para aquellas personas que están cruzando, está cruzando y de repente el vehículo no lo puede ver con la rapidez que podría verlo, de tal manera que puede impedir el accidente. Si una persona cruza intempestivamente, es muy probable que la HR-V lo atropelle, porque solamente tiene 72% de seguridad. Fíjense ustedes el nivel de importancia, que podría parecer algo tonto de repente que uno esté evaluando, oye, pero ¿por qué califica con 4 estrellas, 5 estrellas? ¿A ti qué te importa? Podría por ahí decirnos alguna marca. Sin embargo, en Carros OK, para nosotros es muy importante la vida, y la vida no tiene precio. Por eso es que hacemos este tipo de evaluaciones. 72% de seguridad para el peatón es pobre realmente, 28% debajo del nivel óptimo que debe tener un vehículo. Y en el caso de la seguridad para los asistentes, solamente 78%. En consecuencia, le falta 22% para que llegue al tope. Y en el caso de la seguridad infantil, fíjense ustedes que no solamente es este caso de Honda, que es una excelente marca. Yo he usado Honda, me admiro de su tecnología de Honda. Honda, he tenido, por ejemplo, 3 Accord, el motor 2.4 y el motor 3.0, que son tremendos carros, tecnológicamente muy buenos, con una caja excelente, con un nivel de comodidad muy bueno, con una potencia que realmente, si la comparamos con otros carros, esta marca japonesa Honda se impone a otras marcas. He manejado, repito, 3 Hondas Accord, he manejado el Fit, el motor 1.5, lo he tenido buen tiempo y de verdad he podido comprobar ese nivel de eficiencia, de eficacia de estos vehículos, tecnológicamente muy buenos, muy bien dotados, pero lamentablemente por el hecho de querer vender a precios más económicos, de repente esa es la consecuencia y la razón de que esta configuración de seguridad sea mala. Es mala realmente. Ámbar para una marca muy buena. Honda es una marca que hay que sacarse el sombrero. Honda desarrolló y creó, impulsó el sistema de inyección más eficiente que existe, de repente, tal vez a nivel de todo el mundo. El VTEC es un sistema de inyección muy bueno. Por eso les digo que tecnológicamente Honda es una marca excelente. El Honda Accord que tuve manejando con una caja automática, y que en algún momento se me quedó por una circunstancia de que le faltaba hidrolina, el carro se quedó detenido para no afectar la caja. Y para yo trasladarme hacia un grifo donde me pudieran colocar, estaba felizmente cerca, a 30 metros del grifo. Yo, por razones de que no me revisó el sistema, el mecánico no revisó bien, no me percaté. De pronto el carro se detuvo. Ahí tenía un botón, una entradita con la que, revisando el manual, saqué esa entradita, moví el dispositivo que tiene debajo
y lo puse en neutro y pude mover el carro. Eso, por ejemplo, hay mucha gente que desconoce, dicen, no te compres un carro automático porque te vas a quedar botado. Mentira, Honda, muy buena marca. Lamentablemente, en este caso, decepciona HR-V, una camioneta que pudo haber sido construida para dar 5 estrellas y confiabilidad total a todos los pasajeros, a todos los ocupantes, ya sean adultos o ya sean niños. Lamentablemente, parece que esta es una norma. Los niños no son tomados en cuenta. Una discriminación muy grande en el sector automotriz, que no da pena realmente, porque el sector automotriz es una industria que impulsa continuamente innovación. Y esto, lamentablemente, se debe a que las marcas no piensan probablemente en ese esquema. Los espero en otro programa más. Siempre le vamos a traer este tipo de calificaciones. Vamos a ponerles nota en rojo, vamos a ponerle notas en azul a aquellas marcas que configuren buena seguridad. Los espero en otro programa más. Compren, venda, tasen, valoricen sus vehículos en la renovada tienda de Carros OK. Y suscríbanse para que el sistema los notifique cada vez que emitamos contenido de este tipo, que los ayudará a ustedes a tomar mejores decisiones en la elección de las marcas. Carros OK, el magazine automotriz, llega para hacerte ganar dinero fácil y rápido. Con tu dato vale, compra, vende, tasa, valoriza tu vehículo e inmueble. Rápido, fácil y 100% seguro. Para chicas de todas las edades, tenías que ser mujer. Porque sabemos de carros, te ayudamos a elegir la marca y el modelo correcto, que te ayude a perder menos por depreciación. Todo esto y más en Carros OK, el magazine automotriz, con la conducción de Mili Barba y Juan Tábara Valladares. Carros OK, el magazine automotriz, llega con el auspicio de Olicor, integrante del grupo ganador Mejor Olivo París 2021.